Es momento de revivir la historia y regresar al origen de esas creaciones especiales. Valorar la simpleza. Respetar procesos y rescatar tradiciones. Y es que la harina ha sido capaz de unirnos por siglos para compartir sus formas, sabores y aromas. Y es que ella está viva, tiene alma y carácter rebelde. Por eso ha regresado decidida a reclamar su esencia y calidad en todo el mundo. Porque el pasado del pan es su presente y su futuro. Y es que acá en Costa Rica ya estamos viviendo este momento, haciendo mejores productos con ingredientes de calidad, realmente diferentes, auténticos y especiales. Creemos que su propósito es unirnos otra vez a todos los ticos valientes y apasionados por este noble oficio, para así devolver juntos el valor a su arte. La Casa Especialidades, por el momento del pan. Buenas, buenas, ¿cómo están? Le habla José Luis González, pertenezco al Departamento Técnico de Molinos Modernos Costa Rica. Como siempre, acá les tenemos un delicioso hoy pancito estilo mediterráneo de tomate. Hoy vamos a trabajar dos tipos de harina muy interesantes para que ustedes vean la mezcla y la fusión de lo que vamos a realizar. Como siempre, acá conmigo mi amigo Eric, ahí tras bambalinas, ¿verdad? Y les explico, vamos a usar Facasa Fuerte, es nuestra harina de alta proteína, y Facasa Alta en Fibra. Esta es nuestra harina integral que ustedes la pueden conseguir en muchos lugares. Puede ser Maica, Universal de Alimentos, con nosotros. Hay bastantes lugares que podemos conseguir este tipo de harina. Y hoy, como les digo, vamos a trabajar un pan estilo mediterráneo con tomate, con estas dos especialidades, ¿ok? No va a ser un pan integral, pero va a ser un pan funcional, digestivo, para acompañar pues todas las comidas que ustedes vayan a realizar. Pues como siempre, ¿verdad? Mi amigo Eric les tiene una muy grata información, ¿verdad? Como los concursos que para este mes de agosto son espectaculares. Así es, José Luis. Primero, dar la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy. Y como decía José Luis, hoy tenemos muy buenas noticias, ya que usted puede ser el ganador de alguno de estos tres premios que usted está viendo en pantalla. Así es, usted puede ser el ganador de una batidora Black & Decker, o de entradas dobles al cine, o paquetes especiales de productos Molinos Modernos. ¿Cómo participar para ganarse estos premios? Pues bien, es muy sencillo, solo se deben cumplir tres pasos. El primero es comentarnos dos características de la harina que estamos utilizando el día de hoy. El segundo es compartir esta publicación para que más personas puedan aprender de estos cursos. Y la tercera es reaccionar a este video, dándole me gusta, me encanta, me divierte, lo que ustedes gusten. Así de fácil quedan participando. Así que cordial la invitación para que participen y recordarles que los ganadores los estaremos dando a conocer a fin de mes. ¿Vieron qué montón de regalos tenemos para ustedes este mes de agosto? Bueno, para que ustedes puedan concursar, recuerden que tienen que estar poniendo mensajitos de las virtudes de las harinas que estamos utilizando el día de hoy. Ok. Primero es la alta en fibra, que es nuestra harina integral. Esta harina pues es especial para todo lo que son panes integrales
y vamos a combinarla con la FACASA, que es nuestra harina alta en proteína para todo lo que son panes de corteza crujiente y largas fermentaciones. ¿Por qué las vamos a combinar? Porque la alta en fibra solita no se puede porque no nos va a hacer gluten y por ende no se puede panificar ni que el pan salga pues de la característica normal que estamos acostumbrados. Recuerden que el pan que vamos a hacer es un pancito de tomate al estilo mediterráneo, ¿verdad? Y ahorita, Eric, mientras vamos a echar nuestros productos acá, las harinas y todos los ingredientes, Eric va a poner los ingredientes en cámara. Ya casi nos vemos. Pues bien, ¿qué vamos a utilizar el día de hoy para preparar este delicioso pan integral con orégano y tomate? Vamos a utilizar dos tipos de harina, como comentó José Luis. Nuestra harina FACASA a un 50%, que equivale a 1000 gramos. Harina alta en fibra, un 50%, que equivale igual a 1000 gramos. Sal a 1.75%, que equivale a 35 gramos. Mejorante a un 1%, que equivale a 20 gramos. Aceite de oliva a un 5%, que equivale a 100 gramos. Puré de tomate a un 60%, que equivale a 600 gramos. Orégano a un 1.5%, que equivale a 30 gramos. Y azúcar moreno a un 6%, que equivale a 120 gramos. También utilizaremos levadura instantánea dulce a un 1%, que equivale a 20 gramos. Estos son los ingredientes que utilizaremos el día de hoy. Recordarles que la receta ya está pública en nuestro Facebook Molinos Modernos CR. Por aquello que la quieran descargar, ya está en nuestro Facebook. Y pues volvemos con José Luis. Ok, ya vieron los ingredientes. De esos ingredientes ven varios que tal vez ustedes no están familiarizados, como el mejorante. Ok, el mejorante son unos ingredientes naturales que necesitamos en estos tiempos para que nuestros panes pues crezcan y no se nos bajen ni antes del horno para que él quede más fuerte a la hora del corte y todas las figuritas que estamos acostumbrados a hacerle a nuestro pan, ¿ok? Entonces vamos a primero ingredientes, como siempre, primero ingredientes secos, vamos a agregar la harina integral. Ven que el granito o la cascarita del trigo, ¿verdad?, es bien finita, pero no se puede realizar un pan solito con este tipo de harina. Siempre tiene que combinarse con harina fuerte. ¿Okay? Para que lo tengan bien claro ustedes. Y si lo han hecho solo, han visto de que él no afina. Y es por eso, necesita harina blanca para que el gluten pues se forme y no tener ningún problema a la hora del fermento. Recuerden que el gluten son varias proteínas, pero las más importantes es la gliadina y la glutenina, que hacen de que la masa nos quede elástica y por ende el trabajo de la levadura, que es alimentarse, reproducir gas carbónico y alcohol etílico, eso es lo que hace de que nuestro pan pues fermente o crezca, ¿verdad? Vamos con ingredientes secos. En este caso le echamos el mejorante, la levadura, la sal, el orégano. El orégano se los recomiendo que sea en hojuelas, que no sea molido, para que nuestro pancito quede mejor. El azúcar, que sea azúcar caramelo, para que nos dé un tonito oscuro, ¿verdad? Y vamos a batir o vamos a mezclar con paleta en esta batidora. ¿Estamos? Primero ingredientes secos, como ven, una premezcladita ahí. Y vamos a incorporarle el tomate, puede ser en puré, puede ser licuado o puede ser picado. El tomate picado
A mí me gusta más este. Lo procesamos un poco para que no queden los cuadritos, pero ya eso es gusto de cada quien, ¿verdad? Acá en el tomate se le echó un poquito de orégano también y un poco de aceite de oliva para que nos quede más enriquecido, ¿verdad? Entonces vamos a mezclar un poco. Y por cualquier cosa, siempre del porcentaje que le damos de líquido, siempre tengan, si gustan, más tomate o un poquito de agua. Les recomiendo un poco de agua. ¿Por qué? Porque a veces el tomate tiene una acidez muy alta. Entonces, tenemos problemas de crecimiento. Echémosle agüita si ella lo requiere. ¿Por qué? Porque la integral tiene esa virtud de que en ocasiones absorbe más líquido. Entonces, esta nos va a absorber más líquido. Aquí yo tengo un poco más de agüita. Y ven ustedes qué bonito va agarrando la masita. Ven, vea qué bonita, es oscurita, es un pan oscuro, no es un pancito claro. Ahora, si quieren obviar el color, si no les gusta, echan azúcar, el mismo porcentaje, azúcar blanco, ¿verdad? Y lo dejan así y le va a salir blanquito. Pues no blanco, un poquito rojo. Luego, si quieren potenciar el rojo, pueden echarle paprika sin ningún problema. Acá aproximadamente en esta batidora nos dura con paleta unos 15 minutos. Unos 15 minutitos, ¿verdad? Para que ustedes más o menos tengan el tiempo de amasado y lo apunten por ahí, ¿verdad? Entonces, mientras esto se está mezclando, Eric nos tiene un video de mucho interés para todos. Ya casi volvemos. Es momento de revivir la historia y regresar al origen de esas creaciones especiales. Valorar la simpleza, respetar procesos y rescatar tradiciones. Y es que la harina ha sido capaz de unirnos por siglos para compartir sus formas, sabores y aromas. Y es que ella está viva, tiene alma y carácter rebelde. Por eso ha regresado decidida a reclamar su esencia y calidad en todo el mundo. Porque el pasado del pan es su presente y su futuro. Y es que acá en Costa Rica ya estamos viviendo este momento, haciendo mejores productos con ingredientes de calidad, realmente diferentes, auténticos y especiales. Creemos que su propósito es unirnos otra vez a todos los ticos valientes y apasionados por este noble oficio, para así devolver juntos el valor a su arte. La Casa Especialidades, por el momento del pan. Entonces vean ustedes, vamos a trabajar la masita, vamos a sacarla de la batidora. Vean qué bonita queda. Esta, les recomiendo que la reposen por unos 10 minutos, ¿verdad? Para que ella sea flexible mejor y fermente mucho más saludablemente. Este vamos a hacer formatos de aproximadamente 500 gramos. ¿Por qué? Porque recordemos que
Los panes estilo europeos son panes pesaditos y este es estilo mediterráneo. Ellos lo que se acostumbra es rebanarlos y darlos de acompañamiento en las mesas. Acá vamos a hacer dos formatos sencillos, como son la hogaza y como es el bollo estilo batar, ¿verdad? Que con estos dos formatos lo que se hace es, ahora ustedes van a ver, vamos a hacer decoraciones con stencil para que se vean lo más bonitos. Entonces, Eric nos tiene información muy importante, ¿verdad?, para ustedes. Y ahorita volvemos para que ustedes vean lo que vamos a hacer antes de hornear nuestro pancito mediterráneo de tomate. Don Eric. Gracias, José Luis. Pues bien, ¿le gustaría ser usted el ganador de alguno de estos tres premios que está viendo en pantalla? Participar es muy sencillo, solo debe cumplir los siguientes tres pasos. Primero, en el área de comentarios, brindarnos dos características de la harina con la que trabajamos el día de hoy. Como segundo paso, compartir esta publicación para que más personas conozcan estos cursos y aprendan de ellos. Y la tercera es reaccionar a esta transmisión dándole me gusta, me encanta, me divierte, lo que ustedes quieran. Así quedan participando en este sorteo. Por supuesto, los ganadores los estaremos dando a conocer al final del mes. Así que invitamos todos a participar y volvemos con José Luis. Ya vieron qué montón de regalitos tenemos para este mes. Ok, ya el pan fermentó. Aproximadamente fermentando dura de 45 a 70 minutos para obtener este tamaño. Recuerde que son formatos grandes, ¿verdad? Los que tenemos acá. Ajá, vean qué bonito se ve la decoración con estos accesorios que se llaman stencil. Ustedes lo pueden conseguir en diferentes lugares, ¿verdad? Se ve muy artesanal, se ve muy rústico. Él se ve muy bonito y siempre que tengamos formatos grandes, vamos, para que no se desfiguren, siempre le hacemos unos cortecitos para que nuestro producto pueda deshidratarse bien, ¿ok? Ahí ustedes pueden utilizar su la gracia que ustedes tienen, ¿verdad? Siempre, siempre. El formato grande tiene que llevar cortes, porque si no, se nos va a desfigurar mucho a la hora de que él vaya a deshidratar. Entonces, yo siempre les recomiendo que ustedes hagan cortes. Que el pancito no se les desfigure. ¿Ok? Entonces, este es el pan, ¿verdad? Él va para el horno, aproximadamente la temperatura 165 grados por unos 25 a 35 minutos, más o menos, en un horno de turbina. En el refractario anda un poquito menos, depende de la temperatura que ustedes lo vayan a hornear. Entonces, vamos a, ¿cómo se llama?, a repasar la receta para que ustedes la tengan bien clara y cuando regresemos ya vamos a tener nuestro pancito horneado. Repasemos la receta, don Eric. Gracias, José Luis. Pues bien, repasemos los ingredientes que utilizamos el día de hoy. Utilizamos dos tipos de harina: nuestra harina facasa a un 50%, que equivale a 1000 gramos, nuestra harina alta en fibra a un 50%, que equivale igual a 1000 gramos, sal al 1.75%, que equivale a 35 gramos, mejorante a un 1%, que equivale a 20 gramos, aceite de oliva a un 5%, que equivale a 100 gramos.
puré de tomate a un 60% que equivale a 600 gramos, orégano a un 1.5% que equivale a 30 gramos, azúcar moreno a un 6% que equivale a 120 gramos, levadura instantánea dulce a un 1% que equivale a 20 gramos. Recordarles que la receta ya está pública en nuestro Facebook Molinos Modernos CR y también recordarle que todos nuestros videos y nuestros cursos quedan públicos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como Molinos Modernos CR. Volvemos con José Luis. Ok, ya vimos y repasamos otra vez la fórmula. Aquí tenemos ya los pancitos, ya previamente horneados. Recuerden que, repasemos, esto fermentó más o menos por 45 a una hora. Ya cuando va para el horno, lo decoramos, ¿verdad?, con estos stencils bien bonitos. Recuerden que esto le da un tono totalmente diferente a las urnas y por esto resaltamos, ¿verdad?, por la competencia. A ver, se me olvidó decirles a ustedes que cuando el pancito va para el horno, le inyectamos vapor, aproximadamente de 5 a 10 segundos, depende de cómo está la presión del horno, y los que no tienen, entonces tomamos un recipiente con agua, lo metemos antes de incorporar el pan, ¿verdad?, para que no genere vapor, y horneamos el producto. Estamos. Entonces, vean qué bonito. Quiero cortar uno para que ustedes vean la miga. Recuerden que esto es un pancito de tomate con hierbas, en este caso orégano, estilo mediterráneo. Se acostumbra a hacer formatos grandes. ¿Por qué? Porque este pan es de mesa. Se acompaña con vinos, con quesos, se acompaña con vinos y quesos, ¿verdad? Y cómo se llama, vamos a ponerlo así para que se vea bonito, con vinos, con quesos, y es un pan que se consume antes de la comida fuerte. Esa es la tradición. Recordemos que usamos facasa, usamos el alta en fibra de nosotros, ¿verdad? Y hicimos la combinación, ¿por qué? Porque si no hacemos esta combinación, no tenemos esta miga, si ustedes ven, cerradita, bien, bien bonita, ¿verdad? Que es lo normal de un pancito integral o un pancito digestivo, digámosle, ¿ok? Entonces, sin más, este ha sido el live de hoy. Les agradezco muchísimo por estar acá conmigo y, como siempre, un abrazo y nos vemos en la próxima. Buena vida.